¿Cómo tratar la diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de cómo tratar la diabetes. Uno de los temas que a todos nos interesa y naturalmente a los pacientes que viven con problemas de glucosa alta. Debes de saber que si tú vives con esta enfermedad, existen tres herramientas básicas que naturalmente si ejecutas con mucha seriedad, vas a poder llegar a tu meta, a tu objetivo, que es el control perfecto de tus niveles de glucosa. Debes de saber que esto no es nada complicado ni nada difícil, pero sí va a requerir de un cierto grado de conciencia y de información básica para que puedas obtener resultados. La primera meta que tú debes de tener si lo que pretendes es controlar tus niveles de glucosa es naturalmente tener un apego a tu tratamiento. Específicamente vamos a hablar de la dieta. Muchas de las personas a veces no tomamos en cuenta este elemento y creemos que no es tan relevante. Y tengo que confesarte que es sumamente importante. Recordemos que los alimentos nos ofrecen energía. Específicamente hay unos grupos que nos van a ofrecer carbohidratos. Estos alimentos que te dan carbohidratos van a ser los principales responsables de los incrementos de glucosa en la sangre. Esto tiene sentido. Pero debes de saber que alimentos como los lácteos, los cereales, propiamente las leguminosas, por supuesto, las frutas y no menos importante, el grupo de los azúcares, pueden aumentar tus niveles de glucosa. Ahora, esto no significa que los vas a dejar de comer. Simplemente que vas a concientizar que si comes de más y tu cuerpo no los puede aprovechar, se van a almacenar y se van a quedar en el torrente sanguíneo en el mejor de los escenarios. Pero de no ser así, también se podrían convertir en grasa y empezarse a acumular en otras regiones del cuerpo o inclusive meterte en aprietos, lesionando tejidos tan importantes como los ojos, los riñones y por supuesto los pies. Esto es muy relevante de entender porque si concientizamos esto y nos queda claro, vamos a entender por qué razón es importante elaborar una dieta. Ahora, esta dieta no va a ser restringida y te tienes que volver un conejo y te tienes que poner contra la pared, o sea, no. Esta dieta habla de que tienes que aprender a respetar los horarios de los alimentos, tienes que aprender a respetar las combinaciones ideales y por supuesto las porciones. Esto es bien relevante. Porque si tú puedes comer arroz, no hay problema, pero si te comes un plato de arroz, probablemente sea demasiado carbohidrato y seguro este sí te va a subir el azúcar. Pero si comes la porción correcta, no tendrías por qué meterte en líos. Lo mismo pasaría con los horarios. Si tú respetas tu horario, si le das a tu cuerpo de manera constante este tipo de alimentos y de manera responsable, el cuerpo no te va a exigir más y vas a poder aprovecharlos. Sumamente relevante esto que te acabo de platicar. Ahora, tienes que saber que aparte de la dieta, tú puedes integrar un segundo elemento que este puede cambiar tu vida radicalmente. Y hablo de la actividad deportiva. Aunque no lo creas, cuando una persona contrae el músculo, este músculo para poder llevar a cabo este movimiento requirió energía. ¿Y de dónde crees que la sacó? De los carbohidratos que te comiste. Entonces, si esos carbohidratos son los que se convierten en glucosa y son los que la elevan y tú te encargas de gastarlos, ¿qué va a suceder? Pues no se van a acumular y naturalmente tus niveles de glucosa van a estar en valores completamente normales. Es muy importante resaltar este punto. Cuando una persona se le invita a hacer ejercicio y tiene diabetes, no le estamos sugiriendo que vaya a correr un maratón o que haga 5 horas de bicicleta, no. Estamos considerando la posibilidad de que el paciente genere contracciones musculares aproximadamente por periodos de 30 minutos, idealmente 5 días a la semana. De no ser posible, porque no eres un paciente que está como muy familiarizado con esto del ejercicio, bueno, podrías hacer un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí y un día no, y de esta manera el cuerpo va a entender que tú lo que quieres es gastar esa energía que te comiste y naturalmente que desaparezca del torrente sanguíneo, que naturalmente te va a meter en aprietos. Recuerda que los tejidos como los ojos, los riñones, los pies, el corazón y el cerebro van a ser de los tejidos más sensibles para estos incrementos de glucosa que pueden llevarse
muy frecuentemente a cabo cuando no ejecutamos una buena alimentación y hacemos ejercicio. Ahora, creo que a todos nos queda claro que existe una gama de medicamentos que pueden ayudarnos a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Existen medicamentos como las sulfanilureas, como propiamente la glibenclamida. Existen medicamentos como las biguanidas, propiamente la metformina. Y existen otros medicamentos como las insulinas y otros específicos, ¿no? Específicamente, hoy te quiero hablar de los inhibidores de las alfa-glucosidasas, que es la carboza y el miglitol. Estos también te pueden ayudar a controlar tu diabetes y ayudarte a obtener muy buenos resultados. Déjame decirte que naturalmente en el cuerpo tenemos a nivel intestinal unas enzimas que se encargan de desdoblar a la sacarosa, la maltosa y propiamente a otros oligosacáridos. Es decir, en el intestino tenemos enzimas que pueden romper a los carbohidratos, ¿ok? Y naturalmente llevarlos o convertirlos en monosacáridos tales como la fructosa, la glucosa o propiamente la galactosa. Algo que debes de saber es que todos estos van a estar haciendo su trabajo, ¿no? Debes de saber que estos inhibidores van a inhibir a estas enzimas, propiamente a las maltasas, a las sacrasas, por supuesto a las dextrinasas y a las glucomilasas, ¿ok? Espero haberlo pronunciado correctamente porque son palabras súper rarísimas que los profesionales de la salud ocupamos para describir enzimas. Pero bueno, algo que debes de saber es que estas van a ser inhibidas, ¿ok? Entonces va a ser mucho más difícil que el cuerpo pueda hacer que esos carbohidratos lleguen al torrente sanguíneo rápido. Al contrario, van a entorpecer su llegada. Esto quiere decir que demoran la digestión de los carbohidratos. Entonces, algo que debes de saber es que sus medicamentos ayudan muchísimo a demorar la digestión de los carbohidratos. Además, estos medicamentos también pueden ayudarnos a reducir los picos, es decir, los picos de glucosa después del consumo de los alimentos. Y también se ha encontrado que sirven para la corrección de las hiperglucemias postprandiales, es decir, cuando la glucosa está por arriba de lo que el médico espera después de haber consumido los alimentos. Ahora, debes de saber que este medicamento como la carboza y el miglitol, por ejemplo, pueden ayudarte a utilizar, se pueden utilizar ya sea solitos o se le pueden combinar con insulinas y las sulfanilureas. Entonces, no te sorprenda si tu doctor te sugiere este medicamento con algún otro. Ahora, debes de saber que son muy eficaces estos tratamientos. Se ha demostrado que cuando un paciente ocupa, por ejemplo, la carboza y el miglitol, puede bajar sus niveles de glucosa basal. Específicamente podemos conseguir bajar de 25 hasta 30 miligramos sobre decilitro. Es propiamente, si tú tienes tu glucosa en 170 y bajas, por ejemplo, 30 miligramos, pues vas a tener tu glucosa en 140, a ver, 50, 40, 50, 60, 60, sí, en 140. Entonces, ya llegaste a la meta que estaba buscando, por ejemplo, tu doctor, ¿no? Entonces, súper importante que tomes en cuenta esto. Además, también se ha demostrado que puede tener efectos muy interesantes en la glucosa postprandial. Es decir, 2 horas después de haber ingerido alimentos. Si, por ejemplo, tú tienes la glucosa en 200 y se tomas este medicamento, puedes bajar tu nivel de glucosa postprandial desde 40 hasta 50 miligramos sobre decilitro. Entonces, tú tenías tu glucosa en 200, puede bajar tu glucosa, por ejemplo, a, ¿qué te gusta? 150. Entonces dice uno, estoy en el rango, ¿no? Porque acuérdense que nuestra meta máxima es que 2 horas después de ingerir alimentos, tu glucosa esté en 180. Entonces, esto es un valor bien importante que voy a resaltar en este punto. Puede ayudarnos a bajar la glucosa postprandial. Ahora, también se ha demostrado que este medicamento puede ayudarnos a bajar propiamente lo que es la hemoglobina glicosilada. Este estudio nos permite saber cómo ha estado la glucosa de nuestros pacientes las 24 horas del día de los últimos 3 meses. Y debes de saber que se ha demostrado que puede bajar desde 0.7 hasta 1% la hemoglobina glicosilada. Es decir, si tú tienes una hemoglobina glicosilada de 7.5%, si te tomas el medicamento de manera apropiada y haces lo correcto, tu hemoglobina va a bajar a 6.5 y entonces ya vas a hacer márgenes aceptables que te van a permitir gozar de mucha salud y de mucho bienestar los próximos años. Entonces, súper importante que sepan esto. Ahora, ¿en quién está indicado este tipo de tratamientos? En pacientes que tienen diabetes tipo 2 y para aquellos que quieran corregir las hiperglucemias moderadas, es decir,
que su diabetes está relativamente descontrolada y que es fácil de controlar. Obviamente también va a estar indicada en pacientes que quieren corregir las hipoglucemias, las hiperglucemias, o sea, mucho azúcar, después de haber la ingesta de los alimentos. Pero ojo, este paciente comúnmente tiene glucosas prepandiales completamente aceptables. Es decir, que antes de comer tiene su glucosa normal, sin problema, perfecto, pero después de comer se le sube. Entonces cuando dices, le mando esto. Y ya sabes, con esto consigues muy buenos resultados. Ahora, ¿tiene efectos secundarios? Sí, como muchos medicamentos. Y debes de saber que estos medicamentos te pueden ofrecer problemas gastrointestinales. Específicamente, el 30% de la población podría empezar a manifestarlos. Y algo que debes de saber es que nunca se le va a recomendar este tratamiento a pacientes que tengan un tratamiento con monoterapia de la diabetes tipo 1, en aquellos que tengan problemas gastrointestinales, así como aquellos que estén embarazadas, mujeres embarazadas que estén lactando, que tengan insuficiencia renal o bien que tengan cirrosis hepática. Esto es importante de resaltar, porque inocentemente podrías tú estar en estas condiciones y obviamente no se te va a recomendar para nada. Mi mejor recomendación es que si tú quieres usar una nueva estrategia o quieres modificar la que tienes en estos momentos para controlar tu diabetes, es que naturalmente acudas con un médico, con un profesional de la salud, para que él te ayude a determinar con certeza la estrategia. Ahorita yo te hablé de lo que viene siendo el Midritol y propiamente esos medicamentos, pero debes de saber que existen otros, como la metformina, la glibenclamida, naturalmente las insulinas, y todos van a ayudarte, todos van a dar muy buenos resultados. Pero es importantísimo que tu médico sea el que te recomiende. Esto no sustituye para nada una consulta médica, ¿vale? Solamente te estoy orientando para todos aquellos que les interesó saber acerca de estos medicamentos y que me lo han preguntado en diferentes videos. Así es que si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan este video. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones y síganme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy bendecida de su compañía. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Los quiero a todos. ¡Adiós!